Gracias, buen cajo de Josué. Pues ha sido la mejor estampa viviente, la número 10. Y ha sido la más espiritual, la más llena de gracia de todas. De verdad, la disciplina fue increíble. La dirección interna no es para llevarle en la espalda. Vamos a entrar y recomienden gente. Así que gracias por vivir el Viernes Santo como se debe vivir. Cuento con ustedes para el año que viene. Así que Dios me los bendiga. Gracias. Y no sé si va a venir algo. Así que miren, teníamos equipo de trabajo nuevo. Tenemos aquí el rumino técnico de Objetivo Fama, Nuno. ¡No! Yo quiero que le dé un aplauso a Meliangela Soprano. A los camarógrafos que estaban trepando. Papá Dios y a la Virgen que... En un momento dado, cuando estuvimos en la oración, se les pidió bien importante. Ay, esa no me molesta. Se les pidió bien importante que nos concentráramos mucho y que sobre todas las cosas nos acordáramos que el que estaba al lado de nosotros era la imagen y semejanza de nuestro Señor. No se olviden de ese mensaje. Continúen pensando que no tan solo el que estaba al lado de usted es imagen y semejanza de nuestro Señor, sino el que camina a su lado todos los días, el que pasa por el lado de usted en su carro y con el que usted trabaja. Tengamos a consideración que los que viven al lado de nosotros son seres humanos iguales que nosotros, capaces y con necesidades. No olvidemos el sentido de hoy, Viernes Santo no se acaba y el Domingo de Resurrección muchísimo menos. Eso tiene que seguir en la vida de nosotros. De mi parte, yo sé que de todo el equipo de trabajo, de los coordinadores, yo les doy un fuerte aplauso y les digo gracias, porque lo vivieron, lo hicieron y lo trabajaron.